Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, concedido a Rafael. Un prodigio. Con 3 años era un ruiseñor. Con 9 su voz infantil conquista el corazón de Europa. Aquí y ahora, hoy, su pasión, su entrega y su apabullante personalidad de artista único siguen siendo los mismos. En la gran pantalla hemos admirado su ternura, su voz, su interpretación, en grandes éxitos de taquilla, público y crítica, en el mundo entero. En los años 60, el despegue. Eurovisión, yo soy aquel. Cuando tú no estás, cierro mis ojos. La fama, el reconocimiento, los fans, el público entregado. Baladas románticas, rancheras, tangos, canciones inolvidables que forman parte de nuestras vidas. En los años 70 la consolidación. Nuevas fórmulas y caminos nuevos, espectaculares giras por Europa, América Latina, Estados Unidos, Japón. Algo más, amor mío. En los años 80 la plenitud, como yo te amo, en carne viva, un disco de Urania, 50 millones de discos vendidos. En los años 90 canciones siempre vivas, nuevas generaciones enamorándose de él, escándalo, fantasía. Y la serenidad, la ilusión renovada, la vida reconquistada en los 2000, disfrute, prestigio, premios, retos, su museo en Linares. Y respirar, ser feliz, seguir trabajando. Un prodigio, sí. Grande, vital, inigualable. Él es Rafael, Medalla Internacional de las Artes 2013 de la Comunidad de Madrid. Pero a mí me gustaría hablar en este momento de las personas que han hecho posible que esta carrera se lleve a cabo. Y esas personas son mis compositores, en primer lugar, mis managers, he tenido 3, 2 fallecidos y una que vive. Ellos han sido importantísimos en mi carrera, que han sabido difundir mi voz y mi forma de hacer al mundo entero y que el mundo entero lo haya acogido. Y después lo más importante que a mí me ha sucedido y lo que más me ha apoyado ha sido el día que yo encontré a mi mujer y con ella pude hacer una familia que es la que tengo, la única que he conocido, no quiero conocer otra. Yo en eso soy muy clásico. Y ellos son los que en realidad me empujan, mis hijos, me empujan a seguir y a seguir perfeccionándome, a seguir siendo mejor y a seguir estando en la brecha y no ser una cosa del pasado. Yo creo que yo no soy una cosa del pasado, yo soy una cosa del mañana. Yo siempre estoy, no ya hoy, porque hoy ya pasó también. Hoy tengo este buen recuerdo de estar con todos estos amigos y de este premio que me da la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y vamos al futuro, vamos hacia mañana. Muchas gracias por toda esta vida que me habéis dado.